El 14 de noviembre se celebra en todo el mundo el Día de la Diabetes. Es una campaña que trata de concientizar a la gente sobre los cuidados de la diabetes, sobre la prevención y la promoción de la salud. ¿Y concretamente qué actividades se van a realizar? Acá en Belleville, el día 14 de noviembre, se va a comenzar a la mañana, tipo 9 de la mañana, con una clase de gimnasia en la plaza. O sea, se va a armar una carpa. En la plaza va a haber gimnasia, va a haber charlas, va a haber entrega de folletos, toma de glucemia, de peso, de circunferencia, de cintura, que son factores de riesgo. Va a haber una charla de nutrición, una charla de diabetes, o sea, de los síntomas de prevención. Se van a entregar globos a los niños que anden por la plaza. Se va a iluminar tanto la municipalidad como la fuente y el monumento de azul, porque el azul es el símbolo de la diabetes. Bueno, hay muchas tareas para el 14 y la carpa esa va a estar también martes, miércoles y miércoles, jueves y viernes. Para poder acceder a estos análisis, que son gratuitos, Obviamente, obviamente, sí. ¿hay que estar en ayunas? ¿Hay alguna recomendación? Y sí, lo ideal es estar en ayunas, pero como se va a hacer a lo largo del día, o sea, hay criterios diagnóstico de diabetes o de control de diabetes. O sea, para el paciente que ya es diabético, es como que ya se sabe si no está en ayunas qué valores se pueden considerar normales. Y por ejemplo, bueno, si bien uno no puede estar en ayunas, ¿cuánto sería lo aconsejable de que pase de no haber ingerido ningún alimento? Y después de las 2 horas de haber ingerido, pero por eso te digo que hay valores normales postprandiales o en ayunas, o sea que se pueden considerar como normales, ya sean los diabéticos como las personas normales. ¿Y se puede decir que la diabetes es una enfermedad silente? Es una enfermedad silente y es muy dañina, o sea, si uno no toma los recaudos necesarios, es como que a largo plazo va dañando las retinas, los riñones, las terminaciones nerviosas, es muy dañina. Hoy en día, con la medicación que se da y con el avance que ha habido, ¿todo esto se puede manejar? Se puede manejar y lo bueno es que la diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto, se puede prevenir. O sea, con un estilo de vida saludable que incluye hacer ejercicio, comer sano, tener una vida saludable, se puede prevenir, ¿sí? En cambio, el diabetes tipo 1, que es autoinmune, esa no. Pero por eso, o sea, uno teniendo un estilo de vida saludable, se puede prevenir. ¿Y cómo hacemos con los niños? Niños que se les despierta la diabetes a temprana edad. Sí, o sea, lo triste es que ahora, o sea, la diabetes tipo 1 no se puede hacer nada porque es una enfermedad autoinmune. O sea, es como que no se puede prevenir, lamentablemente. Pero sí lo que se puede prevenir es que hay muchos niños con diabetes tipo 2, que es el agotamiento del páncreas por un mal estilo de vida o por mala alimentación o por obesidad. También hereditario, por supuesto. Sí, se hereda una predisposición, pero es más ambiental. Y bueno, entonces las actividades van a ser esas. Sí, después, o sea, al final del día se ilumina el monumento, va a haber proyecciones de algunas imágenes, todo en la carpa. O sea, va a haber muchas actividades, va a ser muy lindo. Desde las 9 de la mañana hasta las 8:30 de la noche va a haber actividades. ¿Cuál es el lema de este año? Protejamos nuestro futuro. Un lindo lema, Un ¿no? lindo lema. Siempre tienen lindos lemas y siempre en la prevención. En la prevención y en la promoción de la salud. ¿Quiénes van a estar trabajando? Bueno, vamos a estar trabajando desde el hospital, todo el grupo Procordia, después de la municipalidad, la Secretaría de Salud y el Club de Leones, que gentilmente está trabajando arduamente a la par nuestra, ¿no? Se hablaba de una suelta de globos, esto no se va a realizar finalmente. Por una cuestión económica no se va a realizar la suelta de globos, pero va a haber globos azules Para para entregar a los entregar, niños. a los niños.